Mi nombre es Mario Martínez, soy estudiante de doctorado en Economía de la Salud de Lancaster University y también investigador en Imperial College Business School. Y hoy presentaré mi trabajo junto a Judith Bay Castelló, que desde aquí le agradezco todo su apoyo durante estos años, sobre el empleo temporal y las decisiones en fertilidad con datos en España. ¿Por qué es importante fijarnos en el empleo temporal y las decisiones en fertilidad? Bueno, España tiene uno de los índices más grandes de empleo temporal, con el 24% en el 2020, y este porcentaje es mayor entre las mujeres. También se concentra mucho entre los más jóvenes, entre los jóvenes menores de 24 años, que registran un porcentaje del 67% de empleo temporal con este tipo de contratos, y los jóvenes con educación secundaria obligatoria son los que más registran un grado superior, un porcentaje superior de este tipo de contratos, de utilización de este tipo de contratos en España. Hay bastante evidencia que relaciona que las decisiones en fertilidad están afectadas por diferentes factores socioeconómicos y sociales. En España, en este caso, en esta figura que podéis ver a la derecha, la evolución de la fertilidad ha ido decreciendo, de diferentes medidas de fertilidad ha ido decreciendo durante las últimas 3 décadas. Y en 2018, por ejemplo, la media de hijos por mujeres era de 1,31, y durante el 2020 incluso decreció a 1,19 hijos por mujer. Y la edad del primer hijo en la gráfica podemos verla que es en 2018 de 31, y la media de edad de maternidad en 2020 es alrededor del 32, que son índices bastante malos en comparación a otros países europeos. Como he dado también estos datos, porque también evidencia que la pandemia ha incluso empeorado las decisiones en fertilidad por muchos motivos, y esto crea como un nuevo interés de fijarnos cuál puede ser las razones por qué España tiene estos índices tan malos en fertilidad. ¿Qué nos dice la literatura previa sobre contratos temporales y resultados en el sector laboral? Hay un estudio de Judith y otros coautores, García Pérez, que muestran que utilizando la reforma laboral del 1984, que liberalizó el sector de contratos temporales, que estos tipos de contratos temporales son perjudiciales en el welfare de los empleados con menos cualificación, y que les reduce las posibilidades de empleo a largo periodo y de obtención de un buen salario, y crea como una cierta inestabilidad económica para ellos y laboral. La literatura previa sobre incertidumbre económica y de empleo sobre outcomes de asocia muestra una asociación sobre que afecta a estos outcomes de fertilidad, estas decisiones de fertilidad, y previos estudios demuestran que tener una cierta inestabilidad laboral, individual, económica, es perjudicial para las decisiones de la familiar o de la mujer para tener el primer hijo o tener más hijos incluso. De todos modos, la evidencia a nivel a ni, que se focaliza sobre la inestabilidad laboral con datos de fertilidad es bastante no clara. Y con resultados mixtos, estos dos estudios, por ejemplo, reportan contradicciones en los resultados, y también carece de un experimento natural para poder de utilizar un experimento natural para poder obtener resultados más robustos para demostrar que pueda existir este tipo de relación entre
inestabilidad laboral y fertilidad. Entonces, lo que hacemos en este paper es intentar estimar el impacto del empleo laboral en resultados de fertilidad usando como experimento natural la reforma del 1984, la reforma laboral española de 1984, donde se liberalizó masivamente el uso de estos contratos. Intentamos explorar efectos en fertilidad en la decisión del primer hijo y también en el número de hijos el total número de hijos que la mujer pueda tener en el ciclo de maternidad. Y también intentamos dar resultados o explorar los mecanismos potenciales que pueda asociar esta relación con outcomes con resultados perinatales y otras variables socioeconómicas. Y hacemos esto utilizando dos tipos de muestras: una muestra administrativa, primero, de certificados de nacimiento españoles, y también una encuesta de España, una encuesta de fertilidad española del 2018, todas ellas registradas por el Instituto Nacional de Estadística. Y usamos un método de cohort difference indifference, utilizando las mujeres con más educación o con puestos de trabajo de cualificación más alta como control group, como ha hecho otras literaturas. Y la contribución que queremos dar a la previa literatura es identificar los mecanismos causales, intentar utilizar este natural experiment para reportar efectos causales, intentar desmascarar estos potenciales canales de relación, intentar aportar evidencia para entender mejor los índices, para poder explicar una parte de por qué España tiene estos índices de fertilidad tan bajos. Un poquito más del contexto institucional de la reforma del 1984, donde se liberalizó masivamente estos tipos de contratos. Anteriormente, en 1984, existían dos tipos de contratos: los permanentes, que eran mayormente utilizados, y los temporales, mayormente porque los temporales estaban asociados con el tipo de estacionalidad del trabajo. Lo que esta reforma hace es liberalizar estos contratos en el sentido de que permite utilizarlos sin que el puesto sea estacional y entonces poderlo utilizar masivamente y reduciendo el coste de despidos por este tipo de trabajo en gran medida y crear nuevos tipos de contratos que las empresas pudieran utilizar. Y esto lo que creo es un aumento masivo como podéis ver aquí en la gráfica, un aumento masivo en la línea verde de este tipo de utilización de contratos temporales del 15% en 1987 al 35% en 1995 y casi todos los nuevos contratos firmados en España durante este periodo eran contratos temporales con una baja conversión hacia los permanentes. Explicar un poquito más las dos muestras que utilizamos de datos. La primera, como he dicho, es una muestra larga de datos administrativos de certificados de nacimiento en España entre 1980 y el 2018, que incluye todas las mujeres que han dado a luz en España durante este periodo y contiene una información bastante rica en el sentido de datos de salud del niño. La segunda muestra que utilizamos es la encuesta de fertilidad española del 2018, que incluye una muestra representativa de alrededor de 15.000 mujeres en España con edad fértil entre 18 y 55 años. Y en esta muestra incluye muchas variables sociodemográficas del contexto de la mujer. Más sobre de cómo diseñamos este estudio, nos centramos en mujeres nacidas en el cohorte entre 1962 y 1972,
para obtener mujeres que entran en el mercado laboral antes y después de la reforma, cuando tienen edad para trabajar, y que en 2018, el 2017, el último año o 2018, el último año de observación, ya han cumplido su, en teoría, edad fértil. Nos fijamos en el, como he dicho, en el tiempo que la mujer entra en el mercado laboral para indirectamente estudiar estos efectos y serán diferentes y definimos nuestro grupo de control y tratamiento en diferencia por el grupo ocupacional o de educación de la mujer, entendiendo nuestro control, nuestro grupo de tratamiento serán las mujeres con educación baja o ocupando un puesto de ocupacional skill y que entendemos que pueden entrar en el mercado laboral con la edad de 16 años y como control mujeres que entran que han estudiado más de lo que es mandatorio. Los outcomes que tenemos, nuestras medidas de fertilidad mayormente son el número total de nacimientos. Usamos el logaritmo del número total de nacimientos para la muestra de administrativa. Lo explicaré un poquito más a continuación por qué en el método. Y luego lo dividimos entre diferentes cohortes de edades. Y luego también tenemos un segundo outcome, que es la edad de la madre al primer nacimiento. Luego tenemos diferentes mecanismos que estudiamos que se recogen en las dos diferentes muestras. En el de certificados tenemos diferentes mecanismos, que podemos estudiar diferentes mecanismos perinatales, por ejemplo, con el peso al nacer, creando una dummy, una variable binaria con si es menor de 2.500 gramos, la edad de gestación y diferentes variables. Luego, también con la muestra de la encuesta de fertilidad tenemos otros tipos de variables sociodemográficas, como si la mujer ha optado por un aborto en el momento de o antes de la encuesta, qué tipo de contrato ha obtenido, si ha estado en desempleo, si tiene disabilities, a qué edad se ha independizado económicamente de sus padres. Bueno, estos son los descriptivos, que lo paso rápido. La estrategia que utilizamos es un difundir. Como he explicado, para los certificados agregamos los datos y para los datos de encuesta son en datos individuales y lo agregamos por trimestres por las Virco Records, por trimestres de cohorte del nacimiento de la madre, de provincia y la ocupación. Y nos interesa la interacción con la variable de tratamiento, que es uno si es low skill woman y cero lo contrario, y entrar en el mercado laboral después de la reforma del 1984, que es el post. Resultados de los primeros grupos de resultados sobre el efecto que ha tenido esta reforma en el grupo de madres con bajo nivel de educación en las dos medidas de fertilidad. En el primer panel son certificados, con los datos de certificados de nacimiento y el panel B de la encuesta. Y podemos ver en el que está en negrita decrece la probabilidad de tener hijos para las mujeres con menos grado de educación que entran en el mercado laboral después en un mercado laboral donde el contrato temporal está liberalizado. Y también vemos que tiene la edad que crece la edad de la madre al tener al primer hijo. Y en el número de hijos vemos que casi todo el efecto en la columna 5 y 4, que casi todo el efecto está acumulado en las madres con mayor edad o
queriendo decir que el ciclo completo de fertilidad de la madre, que el ciclo, del número de hijos que puede tener la madre, decrece en total. Luego, sobre los potenciales canales de esta relación, aquí podemos ver para los datos de salud perinatal del niño al nacer, vemos que estas madres de low skill o low educated, entrando en la reforma, después de la reforma laboral de 1984, registran peores datos perinatales, con menor peso al nacer y con más riesgo de tener un peso menor de 2.500 gramos, pudiéndonos decir que puede haber un posible razón del nivel de inestabilidad que también pueda afectar a la salud del hijo. Luego, sobre datos sociodemográficos, podemos ver que las madres que entran en el mercado laboral, las madres con menores estudios que entran en el mercado laboral después de la reforma, tienen menos probabilidad de tener un contrato permanente en la columna 3, con lo que el canal que nos dice de tener una cierta estabilidad laboral puede relacionar con estos datos negativos en fertilidad, y tienen una mayor edad de independizarse económicamente de sus padres más tarde, en una edad más tardía, que también está relacionado con la estabilidad laboral y económica. Y ya concluyendo, que creo que ya se me acabó el tiempo, bueno, lo que encontramos en este estudio es que el empleo temporal afecta negativamente a las decisiones de fertilidad para las madres con menos estudios y más afectadas por este tipo de contratos después de la reforma del 1984. También estas madres tienen unos resultados más negativos en la salud de los hijos, y que la menor probabilidad de tener un contrato permanente y de independizarse económicamente más tarde de sus padres pueden ser canales de difusión de estos resultados negativos en fertilidad. Y la policy implication que queremos transmitir con estos resultados es que la inestabilidad laboral y la inherente inestabilidad económica puede afectar negativamente en las decisiones de una mujer al tener hijos, y que los políticos que toman las decisiones pueden promover un empleo, promoviendo el empleo estable y beneficios de maternidad, puede ayudar a mejorar estos datos de fertilidad. Y esto sería todo. Muchas gracias. Hola, buenos días. No sé si se me oye bien. Me la pongo un poco más, ¿sí? Mi nombre es Lidia Farré y soy profesora aquí en la Universidad de Barcelona. En primer lugar, agradecer a Laia y a los organizadores el hecho de darme la oportunidad de estar hoy aquí, y sobre todo de leerme este paper tan interesante que me habéis asignado. Entonces, yo tengo, la primera transparencia básicamente resume el paper, pero Mario ha hecho un excelente trabajo, así que creo que poco más que decir que lo que ellos hacen es analizar los impactos, el impacto del contrato temporal sobre las decisiones de fertilidad, y utilizan para darle una interpretación causal a sus resultados, utilizan un experimento natural, que es la introducción o la reforma de 1980,
1984 en España, que lo que hace es facilitar el uso de la contratación temporal, ¿vale? Entonces, lo que ellos encuentran es que la introducción masiva o el uso masivo, por decirlo de alguna manera, de los contratos temporales tiene un efecto negativo sobre la fertilidad en el sentido que reduce la fertilidad total, el número de hijos, y también retrasa la decisión de tener el primer hijo, ¿vale? Entonces, una cosa que no tengo en los comentarios, pero me ha venido ahora a la cabeza cuando leía esto. Creo que es importante ver si la caída en la completed fertility es el resultado de que quieren menos hijos o de que el deseo del número de hijos, la desired fertility, se mantiene constante, pero el hecho de retardar la edad de tener el primer hijo afecta la completed fertility, ¿vale? Esto creo que en la encuesta que utilizáis hay preferencias sobre desired fertility y sería interesante ver ese mecanismo, ¿no? Porque una cosa es que tú quieras tener, bueno, creo que en términos de política pública es importante cuál es el outcome que afecta. ¿Vale? Esto no lo tenía, es un comentario extra. Vale, entonces, la mayoría de mis comentarios se responden con una pregunta que os voy a hacer desde el principio. ¿Hay evidencia de que los contratos temporales tengan efectos sobre el extensive margin? No sobre el long-term employment, que ya sabemos que lo deteriora comparado con un contrato permanente, pero... O sea, cuando yo me leía el paper yo decía, vale, bien, pero ¿no sería mucho peor estar jobless? Por lo tanto, mi primera pregunta es, o sea, o creo que para vender este paper hay que demostrar que efectivamente los contratos temporales no tienen un efecto sobre el extensive margin. ¿Lo habéis demostrado? ¿Está demostrado? Sobre el extensive margin. Es decir, estas chicas que en el 1984 entran por primera vez o tienen edad de entrar en el mercado laboral, no hubieran entrado si no hubiera habido estos contratos temporales. ¿Sí? O sea, a mí lo que me falta es, en esa tabla que os estáis mirando, es una columna, ¿vale? Donde la variable dependiente sea, ¿ha trabajado alguna vez? ¿Sí? O sea, porque en esa tabla mostráis muchas cosas, pero para mí lo importante, o sea, la primera pregunta, lo primero que habría que demostrar es si los contratos temporales afectan el extensive margin, ¿vale? ¿Por qué? Y ahora os hago los comentarios, ¿vale? Pero a mí no me convenció, ¿vale? O no encontré algo suficientemente convincente. Bueno, luego me... ¿Sí? Vale, luego, o sea, me parecen sorprendentes los números, ¿vale? O sea, no digo que sean incorrectos, pero claro, cuando yo leí del 30 al 84,4% es que bien lo estamos haciendo, ¿no? Pero entonces... al mismo tiempo, qué mal lo estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué está cayendo tanto la fertility? Entonces, claro, estaría bien decir que en cuánto contribuyen los contratos temporales a esa caída de fertilidad, porque yo creo que esto y esto, ¿no? Estas dos variables que van en direcciones opuestas, responde a... obviamente, un incremento de la participación femenina, más niveles educativos, pero al mismo tiempo, o sea, claro, vosotros lo argumentáis, para vender el paper habláis de uncertainty, pero otra vez de nuevo aquí, ¿qué es más uncertainty? ¿No trabajar o tener un contrato temporal, ¿no? Y estas personas que ahora pasan a tener un contrato temporal, si antes no hubiera, o sea, en ausencia de los contratos temporales, ¿qué estarían haciendo? ¿Tendrían un contrato permanente o serían jobless? Y esto es lo que yo quiero saber, ¿vale? Entonces, vale. Bueno, este es el main comment, ¿vale? El 66,4% de los contratos temporales van a gente joven, pero, o sea, lo que me interesa es si tienen un efecto en el extensive margin, en la decisión de trabajar, ¿vale? ¿Qué dice la evidencia?
o darme evidencia que en vuestro contexto esta reforma no afectó la Female Labour Force Participation. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Vale? De vuestros resultados, yo no puedo concluir, ¿vale? De la manera que está hecho empíricamente, yo no puedo concluir si es porque ha aumentado la temporalidad o si ha aumentado la Labour Force Participation, porque vuestros resultados son compatibles con los dos fenómenos, ¿vale? Y luego, si ha aumentado, si esta reforma tiene un efecto en el extensive margin, entonces los resultados que encontráis tendríais que discutir o tendríais que como mínimo mencionar que pueden ser el efecto de un efecto causal de la temporalidad en sí mismo o bien un cambio en la composición. Es decir, que las mujeres que ahora participan y en ausencia de esos contratos no participarían son diferentes de las mujeres que estaban participando. ¿Vale? De nuevo, economic uncertainty. ¿Vale? Aquí está claro que un contrato temporal está asociado a una incertidumbre económica mucho mayor que el permanente. Pero claro, cuando lo comparamos con la situación de no tener trabajo, un contrato temporal puede reducir la incertidumbre. Y aquí no quiero hacer una defensa de la temporalidad, porque evidentemente sabemos los efectos negativos. Pero, bueno, necesito saber más, ¿no? Y quizás es mi ignorancia, que no conozco suficiente esta literatura, ¿vale? Entonces, para mí, el experimento ideal debería comparar individuos con contrato temporal, o sea, que aleatoriamente tú cogieras a estas mujeres y unas les dieras un contrato permanente, a unas les dieran un contrato temporal y a otras no les dieras oportunidad de trabajar, ¿no? Y comparar estos tres brazos del experimento, ¿vale? Luego, a nivel de la especificación, ¿qué es esto? No está explicado en el paper, ¿vale? Creo. O yo no lo encontré, ¿vale? Y luego, en la presentación, lo has explicado mejor que está explicado en el paper, ¿vale? La variable dependiente. También hay algunos, bueno, o sea, claro, las sumas, ¿no? Para diferentes años, lo tratas como si fuera un individuo, las cohortes, ¿no? Al final sumas la completed fertility, ¿vale? Luego, los mecanismos, ¿vale? Cuando habláis de los mecanismos, en la tabla 5, que es lo que yo os decía, a ver, que aquí me he apuntado otra pregunta. Me falta una columna con la probabilidad de si has trabajado alguna vez, ¿no? O has tenido trabajo, algún trabajo remunerado. Idealmente, que esto no creo que esté, es a qué edad empezaste a trabajar, ¿vale? O sea, yo quiero evidencia de que la liberalización de los contratos temporales no afectó la probabilidad de trabajar, ¿vale? Si lo hubiera hecho, los mecanismos que proponíais, que es lo que ya os he comentado, también son compatibles con un aumento de la participación laboral femenina, ¿no? O sea, si las mujeres trabajan más, se aumenta la participación, se retarda la fertilidad, se casan más tarde y por lo tanto se emancipan de sus padres más tarde. Todo esto es compatible con un aumento de la participación laboral femenina, ¿vale? Y luego, esto vosotros ponéis una variable que es age of becoming economically independent, pero es así la traducción tal cual, ¿eh? No es cuando te fuiste de casa de tus padres. O sea, ¿a qué edad te volviste independiente económicamente de tus padres? Que no quiere decir si vivías con ellos o no, pero asumís que si no, estás viviendo con tus padres. Vale. Vale, ya está. Pero bueno, en todo caso, creo que es un trabajo excelente y os deseo mucha suerte, que seguro que lo acabáis publicando muy bien. Gracias. Sí, ahora ya está. Hola. Puede estar relacionado también con lo que explicaba Lidia, o lo que comentaba Lidia, era si tenían evidencia de cómo era la fertilidad por nivel educativo
antes y ahora, digamos, o sea, no sé, en los países subdesarrollados en general las mujeres menos educadas tienen más hijos. Entonces, en España era igual. Entonces, esa caída en la fertilidad es más fuerte, o sea, igual siguen teniendo más hijos las menos educadas, o, y entonces está relacionado con que porque entraron al mercado de trabajo ahora tienen menos, o la caída es para todos, digamos. Bueno, primero de todo, gracias Lidia por tus comentarios y por tus buenas palabras. Y respecto a tu comentario, sí que tenemos en la tabla que he enseñado de resultados de fertilidad, sí que podemos ver que las madres con menos educación tenían más hijos antes de la reforma y que son las que después de la reforma son las que hacen el efecto. No sé si me explico un poco. Sí, es como los comentarios que Lidia ha hecho, todo, por el, cuál es el efecto, si es porque van a trabajar o es porque... O es... Pero bueno, lo que... No, he acabado. Sí. Vale. Siento como un examen. Es una duda muy interesante. Yo creo que es más que no lo explicamos muy bien en el paper, ni no tanto por lo que no reportamos en las tablas, porque en las tablas sí que es lo que intentamos averiguar con estas variables que incluimos de la probabilidad de estar en desempleo y la probabilidad de tener un primer trabajo, a qué edad. Sí, pero quizás no lo explico en el paper. De edad at first time starting to work. Pero ahí no es significativo. No. No, porque pero quizás no está explicado muy bien en el paper. A ver, tenemos tres columnas que, lo que pasa es que es verdad que no lo explicamos bien en el paper, ¿eh? Pero tenemos tres columnas, que la primera es número de veces que has estado desempleado durante más de 6 meses. Aquí no, no es significativo. No sé, puede ser, sí, exacto, no significa, puede ser either way, pero no es significativo. Luego tenemos otra que es la probabilidad de que durante los últimos 6 meses has estado desempleado, eso tampoco es significativo. La edad a la que empezaste a trabajar, tampoco es significativo. Entonces, yo creo que, pero es verdad que tenemos que explicarlo mejor, ¿eh? Yo creo que la evidencia sí que demuestra que no hay un cambio en la participación laboral, sino que lo que cambia es el tipo de contrato y, por tanto, la estabilidad laboral a lo largo de tu carrera. También nos podemos centrar en el paper, en el primer paper que publiqué sobre esto, porque allí precisamente lo que mostramos es esto, que lo que cambia, que como tienes muchas más interrupciones laborales a lo largo de tu vida, entonces tu progresión salarial es menor y esto es lo que crea la inestabilidad. Sí, esto yo no tengo ninguna duda de que los contratos temporales comparado con un contrato permanente, bueno, es que este paper tuyo no me lo he leído, pero supongo que el control group es tener un contrato permanente, ¿no? Bueno, es la misma reforma, entonces la opción sería, exacto, tú entras al mercado laboral y, no tiene, y tienes la opción de hacer un contrato permanente o uno temporal. Claro. Y antes de la reforma solo tienes la opción de un contrato permanente. Ya, pero al introducir los contratos temporales, a mí me gustaría saber qué pasa con la Labor Force Participation, o sea, me gustaría ver un gráfico. Igual que ponéis evolución de los contratos permanentes, sí. Igual evolución de los contratos temporales, me gustaría ver la evolución de la Labor Force Participation, claro, de estas dos cohortes. Sí, no hay problema. Sí, no lo explicamos bien, es verdad, es totalmente. Bueno, no, que luego yo dije, claro, me parece una cosa tan obvia, pero si esto no queda demostrado desde el principio, os van a decir lo mismo que yo, que los resultados al final de las tablas no puedes decir, o sea, o muestras algo súper convincente desde el principio o no puedes decir, saber si es de un contrato temporal o de una mayor participación en el mercado de trabajo.
Gracias por la presentación, muy, muy interesante. Oye, Mario, ¿cómo deberíamos pensar en ese contexto en términos de la condición de identificación? O sea, del modelo. ¿Cómo deberíamos pensar sobre las tendencias paralelas? Simplemente eso. Bueno, nuestro grupo de control y el grupo de tratamiento son mujeres que tienen un nivel de estudios bajo o un laboral de low skill women. Entonces las tendencias es que estas mujeres, después de la reforma, al tener menos acceso a contratos permanentes, baja su fertilidad, y el grupo de control, que son mujeres que tienen acceso desde el primer momento a estos contratos permanentes por su nivel de educación, no vería sus decisiones no se verían afectadas por la reforma. Sería eso. Sí. Bueno, quizás en la versión que tenemos no lo sé, pero es la intención, sí. es de demostrarlo para que tenga un cierto robusto nuestro método, pero sí. ¿No estás suponiendo demasiado que las mujeres con educación superior no sean afectadas por los contratos temporales? El paper que ve la Judith, el primero de todos, lo que no suponen que no están afectados, porque obviamente está todo el mundo afectado por esta reforma laboral. Lo que pasa es que las mujeres con estudios superiores tendrán la misma, no se verán afectadas su probabilidad de tener acceso a esos contratos permanentes, porque si una empresa quiere a esa mujer con estudios, le va a ofrecer ese contrato permanente. Lo que pasa es que las mujeres que antes tenían esos contratos con low skill women, que tenían acceso a esos permanentes porque no tenían otra posibilidad las empresas de darle otro tipo de contrato, ahora sí que le darían el... Todas están afectadas, obviamente, pero... Sí. Bueno, enhorabuena por el paper, que me ha gustado mucho. Un poco en la línea con lo que decía Patri y Jorge, pues también podríais hacer un reversion discontinuity, ¿no? Para ver, porque a mí me cuesta un poco creerme que el grupo de control no esté afectado, entonces podríais hacer un reversion discontinuity y ver si los resultados son robustos. Y si se mantienen, pues tendríais, ganaríais en credibilidad. Ya lo hacemos, pero enseñamos solo esto. He hecho bastantes, Judith sabe bien, pero a la versión final hemos enseñado solo estos, que creo que es lo que es más interesante, ¿no? ¿Hay más preguntas? Es lo mismo. Una pregunta muy rápida, porque se ha hablado del contrato temporal en comparación con el permanente, pero algunas de las mujeres que entran o tienen un contrato temporal, esto puede que sea solo temporal y que haya una transición luego a un contrato permanente. ¿Tenéis manera de verlo esto? Pero ese es el efecto, es la probabilidad, pero habrá algunas, las que sí pasan a un contrato permanente, en este escenario, ¿hay algún cambio en la fertilidad? Es como para, porque hasta ahora se habla de contrato temporal, contrato permanente, pero en medio hay como una matriz de transiciones que seguramente también tienen un efecto en la decisión de fertilidad. Si yo empiezo con un contrato temporal ahora, pero luego esto me da paso a un contrato permanente, igual esto ya afecta. La temporalidad es temporal, solo durante un periodo de tiempo más corto. En los mecanismos de la última tabla que enseño, utilizamos la survey de 2018, que incluyen pues
y como utilizamos las cohortes de 1962 a 1975, incluyen todas ellas con ya completada la fertilidad, entonces incluyen todas las mujeres que han estado, que la probabilidad de tener un contrato permanente durante su ciclo de, es que no lo sé decir bien en castellano, ¿cómo se dice? Su ciclo de tener un, de fertilidad, no sé cómo se dice, de reproductivo. Sería esta la idea. ¿Hay alguna pregunta online? Si queréis hacer unmute y hablar, creo que os escucharemos. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí, te oímos. Hola, Mario. Bueno, yo me he incorporado un poquito más tarde, pero me ha gustado mucho lo que he escuchado. Y os quería hacer una reflexión para el paper, que no va en la línea tanto de lo que se ha comentado, sino como una posible extensión o un poco más contar la historia de la gente que sí que decide tener niños, es decir, de las mamis que sufren esta temporalidad y sí que los tienen. ¿Habéis visto, podéis observar algún cambio en la salud de estos niños al nacer? Lo digo porque, si no he leído mal, habéis utilizado datos administrativos y quizás no solo afecta a la decisión, sino a aquellas mujeres que sí que tienen, han podido estar con más estrés o alguna cosa y ha podido afectar o no a estos bebés o al tipo de parto, etcétera, etcétera. Simplemente, sí, de hecho son los resultados que enseñamos en la de resultados perinatales utilizando el birth certificate. Lo que vemos es lo que estás mencionando, que tienen peores resultados perinatales estas mujeres y que esa cierta inestabilidad puede también causar ese estrés durante el parto. Entonces, es lo que intentamos enseñar en esta tabla. Sí, con diferentes resultados perinatales. Vale, vale. Es que como me he incorporado tarde, no sabía si lo teníais en cuenta y me parecía como un punto también importante. Pero nada, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Gracias. Pues cerramos esta primera sesión, muy interesante, gracias a Mario, Judith, los autores y Lidia, a Discasan, y gracias a todos por contribuir.